Hola amigos de Telemundo Expo, soy Brenda Cortés y estamos aquí en Downtown Orlando con un importante artista local como es RB, junto a Ditza Salvio, que nos han invitado a su warehouse para que podamos apreciar su arte y nos hable un poco acerca de su trayectoria. RB, can you tell us about yourself and your studio here in Orlando? Yes, I would love to. Let me tell you first about the studios. We're at the corner of Paramore and Central. We've got four different spaces. 3,500, 3,500, and two spaces that are about 1,000, 1,500 square feet. So we've got a pretty good size space. Hola. Estamos aquí en el estudio de él. Tiene tres warehouses. Uno es el estudio de él y el otro es un warehouse a donde ponemos eventos de arte. They house several artists as well as myself. But what we're known for is we run the graffiti watch over here. We've got 700 running square feet of wall space. And we use it for all the graffiti artists. También a nosotros nos conoce del Graffiti Watch, que es la gente que viene a pintar en las paredes. Tenemos 7,000 pies de pared a donde ellos pueden, la gente puede venir a pintar graffiti y para que eso sea legalmente. Si no están pintando en la calle y es ilegal, pero aquí lo pueden hacer legalmente. En Nueva York, él estuvo ahí 10 años y ha venido 6 meses acá y 6 meses en Nueva York. Y en Nueva York pintó graffiti y hizo 2,000 pedazos de graffiti en Nueva York, en todas las paredes de Nueva York. Y entonces él puede entender la gente que quiere, los muchachos que quieren venir a pintar y darles un lugar a donde pueden hacer eso. El año y medio tenemos 3,000 pinturas de graffiti en esta paredes. Hemos hecho tres eventos y el más importante que hicimos fue pintura, graffiti pintura, Revelation. También vinieron gente, muchachos de todas partes del mundo, Germany, la China, Francia, Japón, Nueva York, de Puerto Rico, de muchos países, y vinieron aquí a pintar en las paredes de RV. And what can we see here in your warehouse? It's all about you, your art. Yes and no. I have a lot of work by myself. I've been making art for 35 years. Ha pintado por 35 años y también como ha pintado, ha colectado arte de todos diferentes artistas. RB, cuéntanos acerca del próximo evento, your next event that coming this week. It's this coming Saturday on the 27th from 7 until 11, and it's the Andy Warhol Memorial. It's kind of a exhibition to draw attention to the influence of Andy Warhol in contemporary art. Es un evento que le hace memoria a Andy Warhol. Es una exhibición que la gente va a traer, algunos artistas van a traer arte que tiene influencia de él. Y va a ser una fiesta, un party, el 27 de septiembre. Bueno amigos, los invitamos a acudir a este evento. Pueden venir aquí a Downtown Orlando. Pueden estar aquí el 27 de septiembre junto con Dilsa y con RB. Cualquier información, ¿a dónde los pueden llamar? A 321-662-1635. Bueno, gracias amigos y continuamos con Telemundo Expo.